defensas por tiburones son algo común tras la manía del anterior alcalde de contratar a encantadores de tiburones villanos poco efectivos. Brought my fish finder. Ganarnos la confianza de los cazatiburones. Tuvimos que convencerlos de que no estábamos investigando sus reclamaciones por discapacidad. Dead Horse Lake needs a shark extermination. Hunters, let's get hunting. Not, sir! Asesino, Bobby Bojangles. A pesar de los mejores esfuerzos de Port Clovis, el pez intensifica su batalla. La atención de los humanos es fugaz. Ya se han olvidado del tiburón y de sus crímenes. Así desaparece la recompensa. De vuelta en el Reina Cajún. Este es Kyle, mi hijo. Ha venido a pasar el verano. Estudia biología marina.
Me queda una mano y todavía puedo atar un anzuelo. Y él, que tiene dos, no se puede atar los zapatos. Sí. Antes ayudaba a mi padre todo el año. Pasábamos mucho tiempo juntos. No nos llevábamos bien. Era un cazador de tiburones y nada más. Si alguien puede cazar al Mega, es él. Pensaba que era un experimento gubernamental que había escapado. Quería atrapar al tiburón de verdad. Una vez lo encontró, pero no consiguió cazarlo. ¿Qué le ha pasado a tu padre? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Mira, no tengo tiempo para responder preguntas todo el rato. Al igual que Kyle LeBlanc, nuestra pequeña Lamia es la heredera de una larga tradición familiar y lucha por encontrar su lugar en el mundo. Costa Dorada se construyó para hacer residencias vacacionales para ricos forasteros, con vistas al océano, acceso privado a la playa y un portón para alejar a los lugareños. Papilas gustativas especializadas por todo su cuerpo. Saben que has sido tú quien ha meado en el agua. Thank you.
Los tiburones lamia tienen la costumbre de engullir cualquier cosa que caiga al agua. Puede ser lento y astuto o rápido y aterrador. Algunos tiburones son auténticos carroñeros consumiendo sin escrúpulos cualquier cosa medianamente comestible. Pez insaciable. El tiburón lamia es puro apetito. Las ingestas proteicas como esta son una práctica y sabrosa manera para los tiburones de aumentar su dosis de proteínas. Incluso para los tiburones, el tiempo de la introspección es importante. Thank you.
la actividad sin fin de un tiburón se debe en parte a su falta de vejiga natatoria y en parte a su apetito insaciable. Desde Sri Lanka hasta la Costa Dorada, estos marrajos para proteger su comunidad? Seguramente no, pero fijamos que sí, para que esta historia sea más interesante. Se acerca, listo para atacar sin dudarlo. Esta pieza la encuentran extravagante. En cambio, yo la veo algo trivial y falta de imaginación. Thank you.
más a un peto que ver a un señor de 73 años encajar un doble bogey. El hecho de que atesten las aguas de Batón Candú certifica su amor por el golf. Incluso los tiburones necesitan algo de sebo.
lo pequeño o dócil que sea, es anatómicamente un peligro en potencia. Los macos son muy migratorios y tienen la capacidad de cruzar océanos enteros. No logro entender por qué este se ha quedado voluntariamente en Port Clovis. Gastar menos, ahorrar más y se interese por los fondos de inversión regulados. Hermosos por sus partes insípidas y sin valor nutritivo que con una ronda de golf de $450.
attractive looking shark. Come on now. Persecución termina, pero solo es una pausa. Es una lucha del hombre y la naturaleza. Desde el momento de su nacimiento, los ojos fríos e inexpresivos del tiburón están constantemente buscando comida. Regla 4.1A2 de la Asociación de Golf Norteamericana seguramente haya salvado estos palos dañados del abandono. Comprende que debe comer suficientes minerales esenciales para mantenerse sano y crecer. Asarse, ensartarse, usarse. El tiburón lamia es conocido por ser voraz. Apenas descarta nada para comer. Parece que por Clovis se ha olvidado de su tiburón. Por ahora. Un tiburón nunca deja escapar una fiesta grasienta. Thank you.
pesar de que su plato favorito es el queso lenguado a la miel, Bobby en Lamia se conforma con algo más simple. Raro es identificarlo y luego matarlo. Los de hockey todavía son legales según las reglas del batón tordú, aunque no por mucho tiempo, siempre que el director Doug Thompson tenga algo que decir al respecto. El buceo para buscar pelotas de golf es un emocionante campo en auge, en el que puedes jugártela con caimanes y serpientes venenosas por entre 7 y 10 centavos por pelota. Nadie sabe qué se puede encontrar en el estómago de un tiburón. Es el auténtico cubo de basura del océano. Oxígeno 23 está consiguiendo acelerar la carrera evolutiva armamentística. El tiburón Lamia es un animal de amplias miras gastronómicas. De borrachera de alguien tiene problemillas.
pena que humanos y tiburones deban... Cuando era un crío, pensaba que lo mío sería el golf. Pero cazar tiburones me gusta mucho más que lanzar bolitas. Disappearing act, huh? La batalla ha terminado, pero no la guerra. El depredador carroñero a menudo se contenta con comer cualquier desecho que caiga sobre el lecho oceánico. El lamia vuelve a la gruta en busca de protección y silenciosa reflexión. Thank you.